Ay, Rosita. Rosita era una muchacha que se enamoró profundamente. Tenía un pequeño problema. Era un pequeño problema, pero que muchos, muchos lo ven como grande. Y el problema de Rosita era este. Llamaba Rosita y su amor era grande, pero había un problema, es que era muy fea, muy, 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 muy fea, 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 fea. Rosita era muy fea. Era muy fea. Era tan fea Rosita, tan fea, que hacía llorar a las cebollas cuando partía una. Era más fea que un carro visto por debajo. Pero Rosita tenía un corazón enorme y hermoso. Antes de conocerla en vivo, vamos a ver una fotografía de ella. Y vean ustedes, esta es Rosita. Ay, Rosita. Qué fea que era, pero su amor era hermoso, era puro, era único. Pero ella se enamoró de alguien diferente. Se enamoró de un duende que quizá ustedes han escuchado hablar de él. Vamos aquí atrás, al callejón donde vive Rosita con su madre, doña Inés, y conozcamos esta historia que se llama Ay, Rosita. Y todo comienza acá, en el callejón, donde vive Rosa. Puntualmente, llega un duende a visitarla. Y Rosa lo espera. Yo soy Rosita, fea no soy. Lo que pasó fue que al nacer me caí de la cuna. Y así quedé yo. Rosa, ¿qué está pasando?
¡Ay, mamá! ¡Salga! ¡Salga, por favor! ¡A escuchar la guitarra! No, yo no voy a salir, Patoja. Allá afuera hay mucho chiflón, mucho sereno. Me va a hacer mal. ¡Pero mamá! ¡Salga! ¡Ahí está la guitarra! No, no voy a salir. ¡Pero mamá, por favor! ¡Ay, vos me vas a matar un día de estos! ¡Voy a salir, pero a darte! ¡Ay, Patoja! ¡Ni siquiera puedo hablar bien! ¡Ay, mamá! ¡Por favor! ¡No se enoje! ¡Y venga a escuchar la guitarra! ¡Ahí viene mi mamá! A ver, Rosa, ¿qué es lo que pasa? Yo no escucho nada, ¿eh? ¿Qué es lo que pasa? Mamá, pon atención aquí, aquí. Ay, Rosa, vos estás pero mal de la chola, ¿eh? ¿Cómo que una guitarra? Sí, mamá, escúchela. No, ¿sabes qué? Date la vuelta. ¿Para qué? Date la vuelta. ¿A mí? A tu cuarto, para adentro, para adentro. Pero mamá. Ya te dije, a tu cuarto. Date la vuelta. Ay, mamá. Para adentro, para adentro. Vaya, guitarras, guitarras. Cuando yo era joven, y de eso hace muy poco, nos enamoraban de otras maneras, y no con esas cosas de guitarras y esas cochinadas. Yo me pregunto, ¿qué le pasará a mi Rosita? No sé muy bien qué le pasa a mi Patoja. Ay, no come, no duerme. Solo pensando en esa guitarra se la pasa. Ay, yo escucho unos pasos. Ay, mejor me meto a la casa. La cosa no está para andar en la calle, ¿eh? Y menos sin mascarilla. Ay, ay, por Dios santo. Me pregunto, esos pasos que vienen, ¿de quién serán? Yo soy Don Chofo, vecino de esta gente. ¡Ja! Desde hace tatalapo. Y por ahí me han contado, andan diciendo, que la Rosa anda huyendo. Vea usted nomás, puros ruidos y guitarras. Y yo, Don Chofo, me pregunto, yo me pregunto si la Rosa no estará más bien embrujada. Vaya usted a saber, yo soy Don Chofo, vecino de esta gentuza. Yo soy Don Chofo, Don Chofo, no se vaya. Doña Inés, ¿qué hace ahí debajo de la mesa? Véngase aquí afuerita, véngase, véngase. Ay, no, Don Chofo, allá afuera hay mucho chiflón, yo no voy a salir. No, hombre, véngase, véngase, aquí está bien bonito. Véngase, véngase, véngase. Ay, bueno, está bien, Don Chofo, voy a salir. Ahí está, muchacha, esta señora. Don Chofo. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Ay, me va horrible, Don Chofo. ¿Por qué? Dígamelo. Es que la Rosa dice que escucha una guitarra. ¿Una guitarra? Yo no escucho una guitarra. Dice que suena todo el tiempo. Ay, no se preocupe, hombre, eso son cosas de la juventud. Va a ver que cuando menos lo piense, se le va a pasar. Ay, ¿usted cree? Pues claro, se lo digo yo, que cuando era joven, ¡ja!, me llovían las patojas. Ay, Don Chofo, no sé qué hacer. Ya le dije, calmantes montes, calmantes montes. No le dé vueltas a ese asunto, solo son cosas de la juventud. Ay, Don Chofo, no, sí, no es cierto. Bueno, mire pues, hombre. Cálmese, doña Inés, cálmese. Vaya a tomarse sus flores de Bach y cálmese. Ay, Don Chofo, es que no sé qué hacer. Estoy desesperada. ¿Sabe qué? ¿Por qué mejor no me invita a tomar un atolito y hablamos allá adentro? Bueno, Don Chofo, está bien. Pero tenga cuidado. ¿De qué, Don Chofo? Esa guitarra. ¿Por qué habla así tan feo? Porque esa guitarra dicen que la toca el sombrerón. Ay, déjese de cochinada, Don Chofo. No me está hablando así. Yo nomás se lo digo para que usted lo tome en cuenta, que esa guitarra la toca el sombrerón. Ay, viejo feo, no diga esas cosas. Y puntual, como siempre, llegaba aquel personaje con su guitarra a cantarle a Rosa esas melodías de amor que tanto le gustaban. Es el amor el que escuchas. ¿Dónde estarás, amor mío? ¿Por qué no apareces? ¿No ves que mis notas hierven en mi corazón? Te visito todos los días. Ay, mi Rosita. Sal que acá estoy, sal mi Rosa, pues loco yo me vuelvo
si un beso no te doy. ¡Ajua! Es el amor el que escucha. Esa guitarra que suena y que me enamora y que me hace bailar, bailar y dar vueltas. Y nadie la puede escuchar. Rosa. Ay, mamá, mamá. Ahora sí salga rápido, pero de volada. Salga rapidísimo. Ay, Patoja, voy a salir, pero para entrarte de las clines. ¿Qué es lo que pasa? Mamá, pare la oreja, escuche la guitarra. Ahí está. Yo no escucho nada, hija. Vos estás mal. ¿Segura que te lavaste bien las orejas? Ay, mamá, pero si aquí está. Pon atención. Ay, no, mija, yo no escucho nada. ¿Sabes qué? Ya que estás ahí, para tu cuarto, para adentro. Pero mamá, mamá, no me diga que no la escucha. Ya te dije que no, mija. A ver, date la vuelta. Ay, mamá. A tu cuarto, para adentro, para adentro. Vaya con la guitarra, y dale, y dale. Ja, ya lo he dicho yo, cuando yo era joven me enamoraban de maneras diferentes, no con esas cosas tan horribles de las guitarras. Ahí viene Don Chofo. ¿Cómo le va, cómo le va, cómo le va? Ay, Don Chofo, me va horrible. ¿Por qué lo dice, Doña Inés? ¿No ve que la Rosita está insistiendo en que escucha la guitarra? Y además dice que ha visto algo. Ay, no me diga. Sí le digo, Don Chofo. No me diga. Ay, sí le digo. Bueno, hágase para allá. Mire pues, mire, 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 no se me pegue tanto con eso del virus, pero mire pues, mire, el asunto es distanciamiento social, que le llaman. Mire pues, hombre, no se preocupe. ¿Cómo que no me voy a preocupar? Hombre, no se preocupe, la Rosa se le va a pasar. ¿Usted cree, Don Chofo? Ah, se lo digo yo, que cuando era joven, ja, me llovían las patojas. Ay, Don Chofo, no sé qué hacer muy bien, no sé qué hacer, estoy desesperada. Bueno, hombre, no, hombre, tranquilícese, no piense más en eso. ¿Sabe qué? ¿Por qué mejor no me invita a tomar un atolito y seguimos hablando de ese tema? Don Chofo. Pero tenga cuidado. ¡Ay, otra vez usted con sus cochinadas! Nomás se lo digo para que usted lo tome en cuenta. Ay, ese Don Chofo y sus cochinadas horribles del sombrerón. Yo no he visto nada, ni quiero creer en nada de eso. ¡Espéreme, Don Chofo, espéreme! El hecho es que el sombrerón llegaba siempre puntual a la casa de Rosa para tocar con su guitarra. El hecho es que el sombrerón llegaba todas las noches a la casa de Rosa a cantarle esas canciones de amor que tanto y tanto le gustaban. Ay, Rosita, solamente hay una luna, y esa luna primorosa te la doy de corazón. Ay, Rosita, si tan solo me besaras y supieras que mi amor es eterno para ti. Ay, Rosita, si tan solo me besaras. Ay, Rosita, y supieras que mi amor es eterno. Vámonos muy lejos, que tu mamá se entere, que sus nietos serán feos. Ay, Rosita, solamente hay una luna. Ay, Rosita, esa luna te la doy.
¡Ay, Rosita! El sombrerón llegaba con su guitarra a cantar y a bailar. Y Rosa también bailaba y cantaba. Se sentía enamorada, pero tan enamorada, que no se daba cuenta que estaba siendo embrujada por ese duende del gran sombrero. ¡Ay, Rosita! ¡Qué fea que eres tú! Pero mi corazón te lo entrego solamente a ti. ¡Ay, Rosita! El hecho es que en casa de Rosita las cosas no cambiaban. ¡Ay, no puede ser! ¡Esta situación está realmente mal! ¡Realmente mal! ¡La Rosa ya no come, la pobrecita! ¡Y insiste que suena una guitarra! ¡Yo no escucho nada! ¡Ahí está la pobre dormida! ¡No puede ser! ¡Ay, ahí viene Don Chofo! ¿Cómo le va? ¡Ay, Don Chofo! ¡Cállese que me va horrible! ¿Por qué lo dice, Doña Inés? ¡Ay! ¿No ve que la Rosa insiste en esa guitarra que suena? Hombre, ya todo el mundo lo sabe, pero no se preocupe. ¿Cómo que no me voy a preocupar? No, hombre, ya le dije yo que eso se le va a pasar. Ja, se lo digo yo, que cuando era joven me llovían las patojas. Ay, Don Chofo, pero esto no es lo mismo. Pues por eso mismo, hombre, cálmese. Calmantes montes. Pero ¿sabe qué? Le voy a dar un consejo. ¿Un consejo? Simón, un consejo. ¿Un consejo? Sí, hágase vaya, hombre. Distanciamiento social. Don Chofo, ¿cuál es el consejo? Váyase. Ah, puchica. Hombre, entiéndame bien. No quiero decir que se vaya, pero lejos. Ah, peor aún. No, hombre, ¿no me entiende? Si usted se va de aquí, si se marcha lejos, ese sombrerudo no va a buscar a la Rosa nunca más. ¿Usted cree? Pues se lo digo yo, que cuando era joven me llovían las patojas. Ay, Don Chofo, es que no es fácil. Por eso mismo, hombre, no lo piense demasiado. No lo piense mucho y hágame caso. Tengo que pensarlo, con la almohada. Con lo que usted quiera, pero piénsele y no le dé mucha vuelta. ¿Sabe qué? Porque mejor no va a pensar y yo me voy a tomar mi atolito esta vez solito. No, no, espéreme, yo le invito. Bueno, está bien, vamos entonces. El asunto es que no deje de pensar. Ay, Don Chofo, ya deje de decirme eso, ¿sí? Nomás se lo voy a repetir una sola vez. Esa guitarra la toca el sombrero. Ay, hasta se le hizo no sé qué la garganta tan feo que habla. Usted hágame caso. Doña Inés no sabía qué hacer, así que fue a buscar el consejo de una vieja amiga. Y allí, por los callejones olvidados de aquel pueblo, Doña Inés buscaría el consejo de una buena amiga. Urgencias. ¡Hay urgencias! ¡Venga, por favor! ¡Venga rápido, que esto sí es urgente, como su nombre! ¡Venga, urgencias! No, yo no voy a salir. ¿Pero por qué no va a salir? ¡Venga, urgencias! Porque se van a burlar de mí. ¡No, hombre! ¡No, no! ¡Se lo prometo que no se van a burlar! ¡Pero salga, que esto no me gusta! ¡Este lugar está muy feo, eh! ¡No voy a salir! ¡Hay urgencias! ¡Hágame el favor! ¡Ya! ¡Salga! Si se burlan de mí, me voy. Nadie se va a burlar de usted, urgencias. ¿Por qué se burlarían de usted? Dígamelo. Ya, usted va a ver por qué. Bueno, pero salga, por favor, salga. Bueno, está bien, ahí voy. Ay, urgencia. ¿Qué le pasó en el ojo? Ay, cállese usted, que hoy en la mañana que estaba regando las plantas me picó un bicho, no sé qué será. Ay, pero lo tiene bien feíto, ¿eh? Bueno, pero dígame, ¿para qué me llamó? Ay, urgencias. Por Rosita. Ah, ya. Sí, se anda hablando mucho en el pueblo. Puro chisme, no le haga caso, ¿eh? No se preocupe, pero ¿para qué me llamó? Quiero que me dé un consejo así de amigacha. Bueno, dígame cuál es. Es que Don Chofo... ¡Ah! ¿Qué pasa? Usted no le haga caso a ese viejo, ¿eh? Le va a ir mal. Pero es que Don Chofo dice que me tengo que ir. No, no le haga caso. ¿O sabe qué? Haga lo que su corazón quiera. ¿Pero dónde va? ¿Cómo que dónde voy? A curarme el ojo. Voy a ver si con algunas lágrimas de chucho logro que se me baje ese hinchazón. Pero, urgencias. Ay, no sé qué hacer. Ay, no sé qué hacer. Ay, este lugar está muy feo. Voy a tener que ir a ver qué hago y pensarlo muy bien. Ay, no, mejor me voy. Y así Doña Inés se fue de aquel callejón a pensar qué hacer.
y después de mucho consultarlo, tomó sus cosas, con lágrimas en los ojos, y lloró, y lloró, y lloró, y lloró. No puede ser, no puede ser, nada, absolutamente nada, nada ha cambiado, nada, nada, pero lo que es nada. ¿Y cómo va a cambiar algo si solo se pasó para la casa de enfrente? Ay, don Chopo, es que uno no puede abandonar las cosas así, dejar tirada la vida. Hombre, escúcheme bien, le dije que se fuera bien lejos para que ese sombrerudo no persiguiera más a la Rosa, pero sí no va a conseguir absolutamente nada. ¿Pero qué hago? Hágase para allá, no se me pegue. Ay, don Chopo. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Ya le dije cómo me va. Hombre, no se me esponje, no se me esponje. Calmantes montes. Calmantes montes. ¿Pero qué hago, don Chopo? Mire pues, le voy a dar otro consejo así de cuate. A ver, ¿cuál consejo? Vaya con la madre Tilegio. ¿La madre Tilegio? Sí, sortilegio para los cuates. ¡Ah! La madre Tilegio, la del convento. Sí, vaya con ella. ¿Y qué le digo? Dígale que Rosa está embrujada y que necesita quedarse ahí un tiempo. ¿Usted qué cree que me la van a curar ahí? No lo sé, no lo sé, pero vaya a probar. Esta vez no se equivoque y no lo piense demasiado. Ay, don Chopo, ¿qué hago? ¿Qué haría yo sin usted? Pues no lo sé. Pero ¿sabe qué? Ya que la casa está tan bonita, ¿por qué no me invita a tomar un atolito y desempacamos? Bueno, don Chopo, vamos. Vaya con la madre Tilegio, con sortilegio para los cuates. Doña Inés seguiría los consejos de don Chopo y fue a buscar a sortilegio. Era la monja del pueblo. Que cuando vio a Rosita, le dijo, ¡olé! Eso. ¡Olé! ¡Olé! ¡Olé, olé, olé! Olé mis pies. Olé. Olé, olé, olé. Olé mis pies. Olé, olé, olé. Olé, 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 olé mis pies. Olé, olé, olé mis pies. Entonces, ¿cómo recibió sortilegio a Rosita, que llegó toda pálida, sin ilusiones, al convento? Pero no porque ella quisiera, sino porque su madre, doña Inés, buscaba el último recurso para evitar que el sombrerón la encontrara. Vamos entonces aquí al convento de sortilegio, quien grita ¡olé! Yo dirijo este convento desde hace tanto tiempo que ni recuerdo. El tema es que han traído ayer muy temprano a una muchacha llamada Rosa y dicen que Rosa vive el embrujo de un amor. Yo me pregunto por qué. Eso. ¡Olé! Estómagos para allá. ¡Olé! ¡Olé! Pero mis pies. Dicen que ha sido un sombrerudo el culpable de todo esto, pero yo os digo... Yo os digo que yo tengo acá esto que se llama un pan baguette. Esto no es un palo, esto es un pan baguette que llevo acá desde hace como 20 años. Y si ese sombrerudo viene, yo os prometo a ustedes que lo voy a agarrar a baguetazos. Lo digo yo, sortilegio, la madre que dirige este convento desde hace mucho tiempo. ¡Olé! ¡Olé!
olé mis pies. Olé, bueno, ahora será momento de ir a ver cómo está la bonita de la Rosita. Oh, madre mía, él aquí. Ahí viene Rosita. Ay, sortilegio. Ay, hija mía, ¿habéis dormido bien? Ay, sortilegio, no sé. Dormí como pensando. ¿Qué es lo que pasa, hija mía? Usted sí me cree, ¿cierto? ¿Creeros qué? ¿Creeros qué? A ver, dime. Usted sí escucha la guitarra. Ay, hija mía, no sé muy bien de qué hablas, pero sí, yo os creo, si tú decís y decís que hay una guitarra, pues yo no tengo por qué no creeros. Ay, sortilegio, eso me pone muy contenta. Así es, hija mía. Ahora, ¿sabes qué? ¿Qué, sortilegio? Daos la vuelta. ¿Para qué? Daos la vuelta. Está bien. A vuestros aposentos, a vuestros aposentos. Pero usted sí me cree, ¿verdad? Sí, hija mía, daos la vuelta. Ay, está bien. A vuestros aposentos. Ay. Ay, Rosita, si ese sombrerudo llegaste a venir por acá otra vez, yo voy a agarrarlo a baguetazo, porque soy sortilegio. ¡Olé! Mis pies. El sombrerón llegaba con su guitarra a cantarle a Rosita al convento. Mentira, es una mentira, me cuentan por allí que de pronto tú, mi Rosa, ya no piensas más en mí. Mentira, insisten por allá. Eso, eso, olé, olé mis pies, eso, fuera, fuera, fuera. No, no, por favor, eso, eso, olé, olé mis pies, pero por favor. No, señora, no. Olé, olé, ay, 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 te voy a moler a baguetazos. Espéreme, espéreme. Voy a morirlo a baguetazos. Voy a perseguirlo por todo el pueblo si es necesario para que no siga embrujando a las muchachas como ropa. Voy a tomar un segundo aire y ahora sí, a perseguirlo. ¡Espérame! ¡Espérame! ¡Olé! ¡Mis pies! Doña Inés estaba muy preocupada. Veía a su hija y sabía que tarde o temprano llegaría el final de esta historia. Ay, no puede ser, no puede ser. Rosa ya no come, ya no duerme. Parece una calaquita. No sé qué voy a hacer, no lo sé muy bien. Ay, viene Don Chofo. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Ay, Don Chofo, ya no me pregunte cómo me va. Usted sabe cómo me va. Ah, pues mire pues. ¿Acaso la Rosa está malita? Ay, Don Chofo, parece una calaquita. Ay, no me diga. Sí, sí, le digo, Don Chofo, no sé qué hacer. Pues mire, finalmente todo esto es culpa suya. ¿Qué? Sí, yo no tengo nada que ver con esto. Pero si usted me dijo que me tiene aquí a la Rosa que le iban a curar... Momento, pueblo, momento, momento. Yo le dije que tal vez aquí se la cuidaban, pero ese muerto no lo cargo yo. Con permiso. Pero, Don Chofo, ¿y el atolito? ¡Ay, Rosita! ¡Ay, Rosita! Ay, Rosita, sí, Rosita no soportó y nos dejó. Pero no hay por qué estar tristes, porque Rosa, esa Rosita tan fea, está en un mejor lugar. Ella, que supo amar, que supo querer con todo el corazón. Así que cantemos y bailemos, porque Rosa, Rosa está muy feliz. Yo siento que me voy. Ay, mamá, como que ya me fui. Y en ese mejor lugar esperará algún día el amor. El amor que le dio al sombrerón, aquel duende con su guitarrita que llegó cantando y bailando. Cantando, cantando voy, yo voy cantando, cantando voy, quedé a sombrero.
no me culpen a mí. Yo voy cantando, cantando voy. Qué triste queda el sombrero, con su guitarra la enamoró. Yo voy cantando, cantando voy. Yo voy cantando, cantando voy. Adiós Rosita, te doy mi corazón. Voy a ir a buscar a otra muchacha, pero dudo que encuentre a otra muchacha más fea que tú. Adiós, ay Rosita. Quería mi Rosita, aunque fuera tan feita.